Pero ahora te vamos a mostrar una primicia, una investigación exclusiva de Economía Política sobre corrupción en los centros de salud. Mirá, la cosa es así. El gobierno de la ciudad realizó la adjudicación, lo voy a leer, de un contrato para una empresa del Grupo Rogio por el mantenimiento y tratamiento de residuos hospitalarios de 15 centros de asistencia primaria conocidos como CESAC. Vamos a ver una placa en donde vamos a ver la contratación. Yo te lo voy a explicar despacito para que entiendas lo que pasó. Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1 del presente decreto a la firma Cejos, que pertenece al Grupo Rogio, ¿sí? Pesos, 39 millones de mangos. A ver, mirá. Macri, se ve que le caen bien los Rogio, ¿viste? Entonces le da todo, le da los subte, le da todos los negocios, por alguna razón se llevan bien. Vamos a ver, primero te voy a mostrar que esta empresa es del Grupo Rogio, el 95%, míralo. Ahí está, ¿sí? Ahí está la empresa, Cejos, el 95% es capital del Grupo Rogio. El problema que tenemos con el mantenimiento de los centros de salud es que hay dos centros de salud que vos sabés que los buscamos y no los encontramos. Vamos a ver en el boletín oficial cuáles eran esos centros de salud por los cuales se paga 39 millones de mangos por mantenimiento. Míralo. Boletín oficial, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá te muestro dos que no encontramos. Mirá, hay uno dependiente del Hospital General de Agudos, Ramos Mejía, citado en Viamonte 1746, recordá la dirección, ¿eh? Y el otro en Chile 1634. A ver, te dijimos, contrataron por 15, 39 millones de mangos. Te muestro estas dos direcciones. ¿Por qué te muestro estas dos direcciones? Porque nosotros, se ocurrió ir a ver los centros de salud, ¿viste? Para ver cómo estaban, si estaban bien mantenidos, ya que están pagando mantenimiento. Vamos a ver qué hay en Viamonte. Fíjate. Ahí está. No hay un centro de salud. No hay un centro de salud. Esto es Viamonte. Hay una obra en construcción y no están construyendo, está abandonada. Y ni siquiera estaban construyendo un centro de salud, sino un edificio. Es decir, es un fraude. Es un fraude. Vamos a ver la otra dirección. En Chile. A ver, ¿qué hay en Chile? Sur, Paredón y después. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Contrataron 15 centros de salud. Cuando fuimos a ver el centro de salud 46 y 47 en la calle Viamonte y en la calle Chile, no están. El hombre que viene a traer la transparencia en Argentina paga toda la tarea de mantenimiento. Vos sabés que es llevarte todas las cosas, las jeringas, no es un mantenimiento que le pegás a una limpieza, no. Es muy caro, es mucha guita. De hecho, se pagan 2.600.000 mangos por mes, por eso cada uno. Y hay dos, imagínate, investigamos esto, nada más. Hay dos que no existen, no existen. Estuvo Mariano Parada López, periodista de Economía Política del Destape.com, haciendo una nota ahí, mirá. Nos encontramos en Viamonte y Callao. Aquí debería encontrarse el centro de salud número 45. Su mantenimiento, junto a otros centros de salud, fue licitado a principios de este año por un total de 35 millones de pesos. Sin embargo, como podemos observar, el centro de salud no existe, pero el dinero ya fue adjudicado. ¿Cuántos centros de salud se han adjudicado, pero hasta el momento no existen, pero sin embargo su mantenimiento sí? En enero de este año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace una licitación para mantener los centros de salud que hay en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, que en total son 45. Nos llamó mucho la atención que al ir a ver la publicación del boletín oficial, estaban contratando mantenimiento para 47 CESAC, que nosotros, como auditor de la ciudad, que conozco esta ciudad, nunca hay 47, hay 45. Entonces fuimos a ver qué pasaba con los otros dos. Y nos encontramos con esto. Es decir, no hay ni siquiera una obra en construcción. Es decir, el gobierno de la ciudad adjudica una licitación en 35 millones de pesos
para mantener CESAC, dentro de los cuales hay dos que no existen, este y otro en la calle Chile en el 1400. Pedí como vecino de la Ciudad de Buenos Aires, por derecho a la información pública, las aclaraciones del caso en el mes de junio de este año. Estamos ya en septiembre y no hemos tenido ningún tipo de respuesta, están vencidos todos los plazos legales, pero no hay explicación. A ver, es obvio, no existe. Uno mira, y además, lo que es peor, cuando vamos a buscar los pliegos de la licitación, tampoco aparecen en ningún lado. Es como si fuera ciencia oculta, están ocultos, no existen los pliegos. Lo que es increíble es que alguien haya podido cotizar el mantenimiento de una construcción que no existe, y lo que es peor, que un gobierno haya llamado a licitación para eso y después lo haya adjudicado, cuando hay dos, como te digo, que no existen. ¿Vos sabés lo que es que te caguen en salud? Dos palos 600 por mes cada uno, dos centros de salud que no existen. No existen. Eso es una estafa. Y el testigo no es uno que trajeron de la cárcel con pena perpetua y que mañana te desdice. Es el auditor general de la ciudad. Y las fotos están ahí. Mostrámelo de nuevo, por favor, Juan. Mostrámelo de nuevo. Ahí está. Esa es la dirección, la calle Chile. Ahí tenía que haber un centro de salud. No hay nada. No hay nada. Este tipo quiere ser presidente de la República y nadie te informa de lo que está haciendo en la ciudad. Mirá Viamonte, mirá lo que hay en Viamonte. Una obra en construcción parada hace un montón de años que ni siquiera era para un centro de salud. Una vida fuera de la ley está bien el Gras, porque a los 30 años el tipo te estafaba por contrabando y a los 56 como jefe de gobierno de la ciudad puede hacer estas cosas porque nadie se lo demanda, porque nadie te lo muestra. Porque todos los medios se ocupan solamente de hablar de una presidenta que se está yendo sin una sola acusación ella. ¿Sí? Y no quiere decir que después no haya otros casos. Quiere decir que este tipo no puede garantizar la falta de corrupción, la lucha contra la corrupción en Argentina. No puede limpiar el país porque tiene las manos sucias. Es un caso terrible, es un caso terrible. Y mirá.